En esta ocasión se hablará, se analizará y esperemos que se comprenda todo lo que significó los tratados de Córdoba y inmediatamente lo que significó para el proceso de independencia. Después de unos años de intensa confrontación bélica, ideológica, organizativa, se llega al momento de los acuerdos, en los cuales las paradojas de la historia son muy obvias. Antiguos luchadores en contra de los insurgentes acuerdan con realistas y finalmente convencen al último virrey, a O'Donoghue. Se acuerda la independencia de la Nueva España y el establecimiento de una nueva organización política. De eso se trata, de discutir los diversos elementos que conformaron y que llegaron a que se pusiera fin a una etapa del proceso bélico de la independencia y se establecieran las bases de organización de una nueva nación libre y soberana. La discusión está, los historiadores tienen la palabra para reconsiderar los diferentes elementos positivos y negativos que trajeron para la historia patria, para la historia nacional, los acuerdos de Córdoba y las implicaciones internacionales. No había terminado del todo el reconocimiento a la soberanía y a la independencia, pero se trata que los historiadores le digan al público en general cuál es la nueva revaloración que tenemos de esos tratados que permitieron que la lucha armada terminara. Bienvenidos nuevamente a esta serie de programas titulado La Independencia de México, Ideales, Expectativas y Retos. El día de hoy nos acompañan tres distinguidos académicos que, bueno, tenemos la presencia del doctor Gerardo Galindo Peláez, el doctor Ricardo Corzo Ramírez y el doctor Michael Ducey, y nos van a hablar de un tópico muy interesante para entender esta parte de la historia de México, que es la independencia, este proceso de la independencia, y más bien va ya hacia el final, la culminación de este proceso de la Guerra de Independencia, y en realidad un proceso muy particular y un pacto muy particular que son los Tratados de Córdoba, precisamente aquí en el estado de Veracruz, y de la separación de esta provincia que era la Nueva España de corona española de España. Entonces, en primer lugar, tenemos una pregunta que valdría la pena reflexionar acerca de cuáles son los procesos políticos que aceleran la independencia de México ya hacia el final de este periodo. Se habla de un periodo ya de desgaste, de años de guerra, se habla de un periodo en el que ya se experimentaron una serie de cuestiones, hubo enfrentamientos, fueron largos años ya de lucha. Entonces, ¿cuáles serían realmente los detonantes de la fase final de esta guerra de independencia? Doctor Michael. Mira, yo creo que yo tengo una visión distinta de muchas personas acerca de este proceso. Yo creo que si uno lee la mayoría de los textos acerca de este periodo, los últimos años de la guerra, se enfatiza que los ejércitos realistas habían logrado la pacificación del país, que ya no era una amenaza la insurgencia popular, se había dominado el campo. Uh-huh. Y por eso los grupos criollos podrían experimentar con buscar una independencia suyo, ¿no? Pero yo creo que hay un problema con esta visión. La pacificación en la Nueva España entre 1818 y 1821, cuando se dice, ya no pasaba nada, todo estaba tranquilo, realmente era una pacificación muy delgada.
se había roto definitivamente durante la insurgencia la convivencia que existía antes. El orden social estaba en duda, a pesar de que ya no había ejércitos y guerrilleros peleando por la causa, uh-huh. Estaban ahí presentes todavía. La manera en que Félix Calleja y el conde de Benedito pacificó al campo era, al fin de cuentas, por medio de hacer componendas y reconocer ciertos derechos de los diferentes grupos. Y son dos grupos, los militares realistas por un lado y los insurgentes indultados por el otro, ¿no? Que de cierta manera vivían en una paz pero tensa. Y yo creo que una de las cosas que vemos es que era una situación bastante delicada. Y lo vemos, además de eso, yo creo que el otro elemento es un cambio ideológico en la manera en que la gente pensara acerca de su relación con la monarquía y con el Estado, con la corona, ¿no? Así que, por ejemplo, y lo vemos desde los niveles más bajos, ¿no? Así que en 1819, por ejemplo, tengo un documento firmado por un insurgente, una declaración, ¿no?, de un insurgente indígena de Papantla, Mariano Olarte, que escribe una larga discusión sobre la política. Él dice, lo que necesitamos es un gobierno donde se ve en el súbdito unos hermanos y no unos jumentos, ¿no? Así como que ya es un discurso que de cierta manera todavía no es como que un discurso elevado, educado, pero él sabe lo que quiere, quiere la igualdad, ¿no? Así que, para empezar, yo creo que eso es lo importante, no debemos olvidar de eso, ¿no? Así que, para empezar, yo creo que hay un trasfondo social muy importante que a veces que no lo reconoce, pero yo creo que está ahí. Sí, uh-huh. De hecho, no se explica la rapidez con la que se realizan los cambios hacia 1820, 1821, que claro, tienen que ver con cuestiones externas, sin este preámbulo que ha sido ocasionado por la misma dinámica de los acontecimientos. Desde 1810 se está en un estado de guerra permanente que subvierte el orden social. Las comunidades empiezan a tomar partido, se suceden los acontecimientos bélicos, pero está la Constitución, la primera etapa de la aplicación de la Constitución de Cádiz, que les da una idea de la igualdad, les da una idea de un principio de ciudadanía. Y se empiezan a preguntar por las bases que sostienen a la monarquía española. Es decir, se empieza a cuestionar el orden social. Y esto no termina con la decapitación de los principales próceres de la Guerra de Independencia, sino que queda en el sustrato social en todos los niveles. Por ahí un autor señala que estos procesos hacen pensar a los peninsulares pues su posición en la Nueva España, a los criollos, la relación de subordinación que tienen con los peninsulares, como han probado cierto espacio de libertad, breve, pero cierto espacio de libertad, las comunidades, los mestizos, los indígenas, han visto que por breves momentos también se pueden sacudir de los tributos, se pueden sacudir de algunas obligaciones, han probado la libertad. Sí, y esto los motiva a seguir en esta tesitura, aunque algunas políticas como la del el virrey Apodaca, de indulto generalizado, o al que se acogen muchos, pues ahí están, logran una aparente pacificación que también habría que verla por regiones, habría que también revisarla en este sentido. La zona central de Veracruz, por ejemplo, hay una guerrilla permanente de Guadalupe Victoria
sobre el camino real en la ruta que corre de Veracruz por Jalapa a la Ciudad de México. Y incluso están a punto, Guadalupe Victoria está a punto de tomar al virrey Apodaca, recién llega, desembarca en Veracruz, y aquí en Puente del Rey, hoy Puente Nacional, asalta a la tropa que está custodiando la llegada del nuevo virrey. Es decir, ahí está la amenaza, ¿no? Ahí está presente. Y bueno, los acontecimientos posteriores vendrán a encontrar un suelo muy fértil para su realización, ¿no? Entonces tenemos este periodo caracterizado por una tensión, como también lo ha manifestado el doctor Michael Ducey, pero también una baja en los enfrentamientos bélicos que antecedieron a los años de la primera etapa. Y por otra parte, también tenemos esta maduración, esta serie de experiencias en la población en general de los diferentes grupos, pues que han probado también, como dice el doctor Gerardo Galindo, la libertad, han probado diferentes fórmulas que se pueden aplicar a diferentes regiones. ¿Cuáles serían otros antecedentes de esta última etapa de la independencia, doctor Ricardo Corzo? Bueno, yo primero, a lo dicho ya por mis colegas, quisiera situar un poco en la dinámica de los procesos históricos. Los conflictos de gran envergadura, sea esta una lucha por la independencia en su caso, una revolución para otros, tienen, como se ha explicitado ya en otros programas, causas, y tiene obviamente un desenlace que va marcándose en el tiempo y los espacios. Ya para 1821, como podríamos también pensar para el caso de Perú, ya tenemos nosotros pues 11 años formales, sin contar 1808, que es cuando empiezan ya a ser más manifiestas las inconformidades y los desacuerdos, aún antes todavía más. Pero tomando este periodo, lo que sí se ve en los procesos revolucionarios en general es de que llega un momento, como ya lo dijo el doctor Ducey, de agotamiento, y que ya se manifestó, si quieres, las contradicciones básicas que se vivía entre la metrópoli y las colonias. Ya se manifestó de alguna manera el enfrentamiento, la confrontación violenta, ya se dieron formas de buscar salidas a la organización política mediante las cortes o mediante las nuevas instancias que se fueron dando y las participaciones de los diferentes grupos que constituían la sociedad novohispana, y entra en una situación en la cual sí hay, efectivamente, se cambian los escenarios del conflicto, y ya para 1821 nosotros encontramos que hay, si bien una baja intensidad en el conflicto bélico, ya se está buscando de alguna manera, sobre todo a partir del Plan de Iguala, que es como la paradoja, ya se está buscando acuerdos que integren, que unan a las diferentes partes anteriormente en pugna para lograr ya, en definitiva, una independencia. Entonces, visto así en un panorama histórico, yo creo que lo que sería interesante ver en el caso de lo no mencionado hasta ahora es la reconversión, el transfugismo que se da entre los antiguos defensores del statu quo del virreinato, que pasan a convencerse de la necesidad de una monarquía moderada, y la aceptación por parte de los que quedan como insurgentes, vamos a decir, tradicionales, clásicos, idealistas, pragmáticos también, porque ya es una segunda o tercera generación de revolucionarios insurgentes que aceptan unir fuerzas en un plan, para definitivamente concluir el proceso bélico y establecer los acuerdos de independencia. Entonces, esa reconversión es muy interesante, porque hasta nuestros días, en otros procesos revolucionarios,
se da al final, hay un reacomodo. Y ese reacomodo es lo que va a representar, y adelantándome ya un poco, de alguna manera, o va a dar pauta, los tratados de Córdoba y posteriormente lo que se sucede a partir de la monarquía de Iturbide. Bueno, vamos ahora a hacer una pequeña pausa para escuchar el testimonio del ingeniero Ernesto Rivera. Aquí primero hay que entender qué es el tratado. Y ese es un problema que tenemos en México, que no se ha explicado realmente qué es este documento. Bueno, un tratado es un pacto entre iguales. Si no tienen el mismo cargo, la misma ocupación, es difícil que llegues a hacer un tratado. O'Donoghue traía sus dos títulos, como había dicho, pero Iturbide solo tenía uno. Iturbide se presenta como militar, no tenía ningún título político. Entonces es un tratado entre militares. ¿Qué es lo que van a discutir? Pues van a discutir el cese del fuego, el cese de las hostilidades en todo este territorio que los dos mandan. Los dos son los más altos jefes de los dos bandos en conflicto. Y van a hacer un tratado, van a una conferencia entre militares para obtener la paz. El hecho de que sea militar, ¿sí?, incluye a toda la capitanía. Si hubiera sido un tratado político, incluiría solo la provincia constitucional de la Nueva España, que vienen siendo 13, 14 estados de la actual república, ¿no? Entonces hubiera sido nada más un pedacito. Al ser militar, fue para todos lados. La parte que introduce el texto introductorio del tratado habla de que O'Donoghue, como representante del militar, reconoce que no tiene control en la gran mayoría del territorio. Su control es solo salpicado en algunas ciudades. Y también indica el motivo, y el motivo que O'Donoghue da, dice el tratado, para reunirse, cito, que se discutiese el gran negocio de la independencia, desatando sin romper los vínculos que unieron a los dos continentes. Y ese documento lo firman los dos, Iturbide y O'Donoghue. La frase de desatar sin romper la dijo O'Donoghue, según el tratado, y la firma y reconoce Iturbide, según el propio tratado. Aunque después, esa frase un poco modificada, se la achacan a Iturbide. Es al mismo tiempo un documento muy interesante porque va muy ligado al plan de Iguala. Hay gente que dice que es una copia. Hay mucha gente que dice, no, es que los tratados de Córdoba son una copia del plan de Iguala. No, el contenido y el número de artículos es diferente. Uno traía 17, el otro trae 23 o 24, dependiendo la versión que vayas a agarrar. Otras personas dicen que el Tratado de Córdoba es una ratificación tal cual del Plan de Iguala. Tampoco es correcto. El Tratado de Córdoba va a modificar 6 artículos del Plan de Iguala y va a dejar intactos 18. Y va a agregar 9 nuevos. Entonces, más que una ratificación o algo igual, viene haciendo las últimas modificaciones que Iturbide quiere componer o quiere implementar en su plan. Y que lo hace por medio del tratado. Ahí las introduce. Entonces, aunque es un tratado de tipo militar, tiene una parte política al ser ligado con... La liga es tan fuerte, pero tan fuerte, que los trigarantes, cuando van a entrar a la Ciudad de México y están planeando el acta de independencia, empiezan a tratar al plan y al tratado como un binomio documental. Y de ahí para adelante lo tratan, lo publican, lo mencionan, lo oficializan, siempre juntos, en binomio y en el mismo orden. Primero el plan de Iguala, después el tratado de Córdoba.
Doctor Corzo Ramírez, decía hace rato algo muy importante y era el contexto. Mencionaba al Virreinato de Perú también. Es una guerra de desgaste, pero a nivel americano, no solamente es la Nueva España, el territorio que está en conflicto con la metrópoli, es prácticamente, ya para esta época, prácticamente todas las posesiones americanas de la corona española están ya en un franco proceso de rebeldía, de guerra constante, al igual que pasa, aunque con diferentes años en algunos casos, pero es todo el territorio americano de las posesiones españolas, están realmente ya, han desgastado, por decirlo así, la economía, han desgastado a la sociedad, han desgastado a las instituciones también. Entonces, ¿cómo entender esta parte para no solo explicar desde el contexto de la Nueva España, sino de las diferentes posesiones españolas en América? ¿Cómo podríamos darle un contexto o incluir a estas regiones en esta explicación del fin ya, o la consumación finalmente de las independencias en América? Bueno, yo nada más rescataría dos conceptos que son comunes para todo el proceso hispanoamericano, el de autonomía y el de independencia. Es decir, se está dando ya, valga la expresión, una mejor definición en estos de que buscan la autonomía, ¿no? En las formas organizativas, en el manejo ya y el cumplimiento desde las reformas borbónicas para tener una apertura más al mercado internacional. Y por el otro lado, los independentistas que ya de alguna manera sí están pensando en construir un proceso ya político de separación. Aquí yo creo que tanto el virreinato de la Nueva España como los virreinatos que están en Sudamérica sí están justamente, tienen un punto en común, esa discusión. Y la otra discusión es la participación en la cual, de hecho, las minorías finalmente de peninsulares comprenden que tiene que haber la cohabitación con las minorías blancas criollas. Y por el otro lado, la amenaza real de las poblaciones donde tenemos nosotros asentamientos indígenas o bien justamente de migrantes afroamericanos, que ahora se llaman, y que también ya han participado en el proceso. Entonces sí se ve como una necesidad de salvaguarda en esta situación de Hispanoamérica, de una necesidad de salvaguardar los territorios. Y hay algo que a mí me gusta mucho de señalar, que en la nueva historiografía, este papel en las cuales se empieza al ejercicio político ya de un Estado-Nación. Y ese ejercicio político que ahora los nuevos historiadores, acá en particular, bueno, tengo aquí dos colegas, están resaltando esa participación que sí utilizaron los pueblos que tenían una raigambre como Perú o México indígena, sí utilizaron para hacer valer sus intereses y adecuarse a la nueva coyuntura. Creo que es una caja de resonancia que tiene múltiples sonidos a lo largo del continente americano, Hispanoamérica concretamente. Y una de las cosas que hace sonar esto es, me parece, la Constitución de Cádiz. Como bien decía el doctor Corzo, hay un ejercicio, un nuevo ensayo de la política que tiene un origen visible, no el único, pero sí visible, en la convocatoria a Cortes de la Constitución gaditana, ¿no? Ese llamado a los americanos para que asistan a Cádiz desde 1808, 1809, se está hablando de esto, el envío de los diputados americanos, ese concepto de igualdad con el que la Constitución de Cádiz inicia, ¿sí? Son españoles todos los habitantes de ambos continentes, de uno y otro continente. Otra cosa será que esa igualdad se conceda cabalmente, incluso por los mismos peninsulares asistentes a las Cortes, pero ya el hecho de haber llamado
a participar en las decisiones del reino, y el nuevo lenguaje que tiene la Constitución de ciudadanía, de autonomía, de participación política, pues hace un ambiente totalmente diferente, por un lado. Pero por otro lado, no olvidemos también las fuerzas del viejo orden que están ahí. Es un proceso más dialéctico, ¿no? De contradicciones. Recuerdo, por ejemplo, que la llegada de Fernando VII, después del cautiverio en París, en Francia, cuando Napoleón, ya le parece insostenible la situación con las demás potencias europeas, lo suelta y regresa a España, y es verdaderamente el deseado, es Fernando VII el deseado. ¿Sí? Y tiene todo el apoyo popular para imponer de nuevo, suprimir el régimen constitucionalista y imponer de nuevo el absolutismo. ¿Por qué? Porque después de las guerras, de la guerra de independencia española, la propia guerra de independencia española, para liberarse de la imposición francesa, pues promueve el hecho de un desgaste, quieren paz. Los liberales, en el régimen liberal, no logran, en la primera implantación de la Constitución de Cádiz, no logran permear a la base social en la península. ¿Por qué? Porque se dan múltiples fenómenos, pero hay un ataque frontal, o lo que se supone un ataque frontal, a los derechos de la Iglesia, ¿sí? Y hay un cambio económico que se da, o se promueven cambios económicos en un ambiente de bancarrota, ¿no? Entonces esto es contraproducente y no se tiene la suficiente fuerza para este proyecto liberal llevar a cabo. Es muy impopular. Y por eso Fernando VII regresa e impone, ¿sí? No es lo mismo, como ya lo habíamos dicho, lo que pasa, las resonancias que tiene esa constitución gaditana en América, que es distinta, es de alguna manera, convergen algunas cosas, pero en otros momentos es distinta. Entonces, eso está presente hacia 1820, con la Revolución de Riego. En lo que es América, vuelve a resonar esto de la igualdad, esto de todos somos españoles, pero hay algunos que se sienten agredidos, excluidos, algún sector de peninsulares, algún sector del ejército y el clero, una parte del clero, no quieren el regreso de la Constitución gaditana. Bueno, ahora tenemos una participación con el testimonio de la doctora Anne Staples. Vamos a ver qué nos dice a este respecto. Sin duda, la expulsión de los jesuitas, grabada en la memoria colectiva de muchos pueblos, sobre todo en el Bajío, y también de intelectuales, clérigos y funcionarios que vieron con muy buenos ojos la labor de los jesuitas. Más o menos en orden cronológico, tenemos que recordar la consolidación de los vales reales, que granjeó la enemistad de propietarios obligados a vender sus bienes urbanos y rurales, y de organizaciones cuya estructura financiera sufrió graves embates, sobre todo dentro de la Iglesia, el principal banquero de la época. Esto incluye hospitales, obras de beneficencia, orfanatorios, conventos de monjas, cabildos, cofradías y parroquias, toda la infraestructura de la Iglesia que se sostenía de las inversiones hechas en bienes raíces y en préstamos. Y hablando de préstamos, los forzosos y voluntarios que extraía de la Nueva España el poco excedente que había dentro de una economía con grave falta de circulante. Desde luego que el secuestro de Carlos IV asentó otro golpe a la estabilidad. La amenaza de los franceses con sus ideas heréticas y el hecho, no solo amenaza, de sentar a José Bonaparte en el trono de España dio con el traste al concepto mismo de legitimidad. En su lugar surgió un anhelo de soberanía popular ya difícil de reprimir. El golpe de Estado contra el virrey Iturriguray fue otro golpe a la legitimidad política, a la estabilidad,
a la cadena de mando y a las aspiraciones de criollos que veían en él la posibilidad de un mejor acomodo con la corona. La persecución de sus seguidores después de su arresto empezó a marcar la raya entre los que ya no aguantaban a los peninsulares y los criollos que buscaban liberarse de su predominio. Su indignación fue profunda después de ese arresto. La conspiración de Valladolid fue una respuesta a esas inquietudes que, si no llegó a efectuarse, dejó sentadas las bases de futuras reuniones. Bueno, los finales de los procesos, las revoluciones, tienen como imágenes significativas, entradas triunfales, abrazos, pactos, reuniones, en fin, hay una serie de incluso de cuestiones gráficas, ¿no?, que representan todo esto y que también forman parte del imaginario del cierre concreto de procesos. Tal es el caso de los tratados de Córdoba, que se ha visto en la historia de México, de la final de la Nueva España, que marca precisamente ese fin de periodo virreinal, ese fin de periodo colonial, donde ya definitivamente se liman las diferencias entre ambos bandos, tanto español como americano, y se firma este tratado. Pero, ¿qué hay que decir de esta consumación de la independencia? ¿Cómo visualizar el significado de los tratados de Córdoba? ¿Realmente es el fin? ¿Se puede ser un marcador final? ¿Realmente podemos pensar que se llegó a un acuerdo? ¿Qué significados puede tener, doctor? Bueno, yo creo que de cierta manera lo dijiste. La importancia de los tratados de Córdoba es que nos da a los historiadores, a los libros de texto, una fecha donde puedes decir, aquí terminó la guerra de independencia, el 24 de agosto de 1821, a partir de ahí somos mexicanos. ¿No? Y pero desde luego, ¿no? El problema con tú no era insignificante. Pero, por ejemplo, en el siglo XIX, lo que se celebraba era el 27 de septiembre, que era la entrada del ejército trigarante con Iturbide a la cabeza en la Ciudad de México, ¿no? La rendición de las tropas españolas en la Ciudad de México, ¿no? Así que la nación en diferentes momentos escoge la fecha que quiere, sí, por diferentes razones políticas, ¿no? Y obviamente Iturbide, por su actuación posterior, pues ya tiene otra visión en la historiografía y se pierde su imagen a partir de mediados del siglo XIX, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX todavía era el que consumió la independencia, ¿no? Así que en parte es eso, ¿no? Obviamente los tratados son importantes porque dan cabida a un espacio donde el ejército español puede rendirse ya, ¿no? Y además es formal, ¿no? Así que nos gustan estos actos formales, ¿no? El último virrey, que no era virrey, era jefe de, como el título, era jefe de gobierno, porque desapareció el título de virrey con la Constitución en 1820, firmó y reconoció la independencia, ¿no? Así que por eso tiene esa resonancia, ¿no? Claro. Y al final de cuentas no es la corona española, sino un representante de la corona española que no tenía ya funciones, en América, y que no tenía funciones, no tenía atribuciones para firmar un tratado de separación. Eso lo que dice Michael es el valor simbólico que tiene para la historiografía posterior un documento que fue firmado en una ciudad, en una población del centro de Veracruz. Yo creo que había que tomar en cuenta el antecedente, que es los tratados o el pacto de Iguala. Uh-huh. Sí, ahí se busca, es la concreción de esto que estábamos platicando anteriormente, esta unión de contradicciones entre una tendencia que quiere el statu quo y una coincidencia con aquellas fuerzas que todavía están pensando en una separación más radical de España.
esta coincidencia, este engranaje puede deberse a la astucia, a la ambición, al oportunismo de Agustín de Iturbide, pero del grupo que también está detrás de él, para buscar el pacto que conlleve a un sector que no acepta el regreso de la Constitución de Cádiz a acatarla, porque es lesivo a sus intereses. Y bueno, se llega a este plan de Iguala, se establece el ejército de las tres garantías y es él, con esa fuerza de un ejército que Iturbide tiene la habilidad de conformar con los desertores de las tropas leales todavía a la corona y de los insurgentes que se alían con él, como Guerrero, Victoria y demás, se van uniendo, lo hacen poderoso y el mismo grupo que sostenía, el grupo militar y político que sostenía al conde del Venadito, al virrey de Apodaca, al ver la inoperancia ya de combatir a Iturbide, pues lo deponen, ¿no? Y esto provoca una gran crisis, porque se rompe, ya se había jurado de nuevo la Constitución de Cádiz, y se rompe el orden constitucional. Entonces está en este sector pequeño de militares que se queda al mando de la Ciudad de México, pues se queda aislado con muy poca fuerza militar. Y entonces es que Iturbide, con gran habilidad y aprovechando la llegada de Juan O'Donoghue, que viene a tratar de salvar lo insalvable, y con esta tardanza de noticias, O'Donoghue toma el barco, el navío Asia, en junio. Lo habían nombrado en enero, en febrero. Y tardó 4 o 5 meses en lograr los viáticos para armar la nave. De lo que nos habla de la inoperancia ya de lo que estaba pasando en la península. Y llega a Veracruz todavía con la idea de que el país estaba, la provincia estaba pacificada, de que podía ejercer el mando para el cual se había nombrado. Y cuando se da cuenta, bueno, Veracruz está asediado, está Santa Ana, Antonio López de Santa Ana, que es un joven militar al servicio en este momento del plan de Iguala, está asediando la plaza, interrumpió el comercio, interrumpió las comunicaciones, está la fuerza de este ejército trigarante que no permite la llegada de estas fuerzas. O'Donoghue todavía hace intentos, es interesante esto, pide ayuda a La Habana, y no hay forma, ¿no? No hay forma de que le lleven esto, le llegue ayuda, y da la plaza por perdida. Claro, y bueno, habría que tomar en cuenta que los tratados de Córdoba, al final de cuentas, y lo que se sucede después, aunque sí es una cuestión de separación, digamos, de una, en el viejo orden virreinal, en realidad lo que se va a proponer después no es una separación de la corona. Lo que se va a articular más adelante va a ser precisamente el incorporar a un miembro de la Casa Real Española a gobernar este territorio. Entonces, habría que cuestionar, me parece aquí un poco, si realmente era una separación tal cual o era un tipo de autonomía lo que en realidad estaba pasando aquí. ¿Qué decir a este respecto, doctor Ricardo? Bueno, Corso? Yo centraría en dos conceptos también de la sociología histórica, lo que ya bien describió el doctor Galindo. El hecho de la gobernabilidad. La gobernabilidad al final, lo que muy bien narrado, y quizás el público que nos esté escuchando y viendo lo podrá comprender, tiene, valga la expresión, estiras y aflojes. Lo que fue, es muy importante ver lo que fue de alguna manera el plan de Iguala, lo que establece como puntos para la conciliación y luego lo que significa los tratados de Córdoba como puntos de acuerdo, uh-huh, ya con el representante de la corona.
porque aunque no era virrey, efectivamente no se llamó virrey, de todos modos sí sabía que era el sustituto de Apodaca, o quien venía a sustituir a Apodaca. Y él ya tenía una idea, por la correspondencia de él, de que venía a salvar lo que se podía, pero que ya era inevitable una situación de desenlace. ¿Qué tiene que ver el planteamiento del Plan de Iguala o los planteamientos del Plan de Iguala con los acuerdos y los tratados de Córdoba? Es que básicamente ahí ya se habla de la gobernanza. Ya cómo va a ser el proceso de transición. Y en ese proceso de transición, bueno, cómo se va a establecer la Junta Provisional, la regencia, cómo se va a convocar a un nuevo Congreso, y en tanto se espera que venga alguien de la Casa Reinante. Entonces ahí hay un juego entre el viejo régimen, las concepciones del viejo régimen, y un nuevo régimen que está pasando. Vuelvo a insistir quizás en el marco de los 200 años de celebración de esta consumación de la independencia, como se le ha acuñado el término, que efectivamente no fue la consumación, fue un punto más, como muy bien lo han dicho, de otros capítulos que vienen de la historia de México. Y que hoy en día, lo importante en este año 2021, cuando se celebra o conmemora, esto es de que para muchos, más que los historiadores, para en general, nos preguntamos qué se hizo mal en todo esto, o qué se hizo el bien, porque efectivamente se constituye el Estado-Nación independiente. Y tiene todo el siglo XIX, lo que quedó después del XXI en adelante hasta nuestros días, para venir dando un zigzag en este proceso de al 2021, ¿qué cosa hay de la independencia? ¿Qué cosa hay ya de las relaciones de autonomía del poder en el marco de las relaciones internacionales? ¿Qué hay efectivamente de reconocer que todavía hay los buenos, los malos y los feos en la historia de México? Esta revisión yo creo que ha sido muy importante, porque recordemos que hace muy poco se celebró y hubo la presencia hasta de un presidente extranjero en Iguala. Se celebraron el Plan de Iguala. Y al celebrar el Plan de Iguala se está celebrando a Iturbide, indirectamente. No se mencionó tanto, pero ¿qué pasó? Pero Don Ojú está como un poco ese personaje derrotista que llegó. O bien los que siguieron, Santana, que hace sus pininos en las luchas militares y políticas en 1821, bueno, no hace sus pininos, ya estaba bastante madurito, pero también está proscrito. Están proscritos muchos todavía. Nos permite, pues, que en el 21, este año, historiadores profesionales con que estamos en estos momentos comentando, pues revaloremos estos diversos enjuagues del poder. Ni fueron las cosas como se esperaban del todo, pero tampoco fue la vuelta a un pasado como, podríamos decir nosotros, de principios del siglo XVIII. Entonces, ese es lo que sí nos deja, a mi juicio, esta conmemoración, de valorar que a 200 años estamos todavía en el enjuague de una lucha por la gobernabilidad. Eso es lo más interesante. Nuestras instituciones políticas parecería que siguen reconstruyéndose. Como el ciclo del eterno retorno, ¿no? Podría ser. Y finalmente vamos a escuchar el testimonio del maestro Horacio Guadarrama para saber cuáles son sus impresiones acerca de estos procesos. Los grupos rebeldes, por lo menos aquí en Veracruz, eran independentistas, ¿no? Ellos no se conformaban con hacer con conciliar y llegar a ciertos acuerdos. Ellos de plano querían la independencia, pero había otros grupos que no, que decían, bueno,
vamos a independizarnos, pero vamos a seguir reconociendo al rey, ¿no? España y el nexo que no se rompa. Y bueno, en ese contexto surge, obviamente, Iturbide, la figura de Iturbide, que muy hábilmente se da cuenta que va a ser muy difícil, ya para esto estamos hablando de casi 10 años de lucha, va a ser muy difícil controlar, ¿no? Digamos, apagar la insurgencia. Entonces empieza a hacer acuerdos, ¿no? Obviamente que Iturbide lo hacía desde una posición de fuerza y los rebeldes desde una posición, digamos, que ya estaban hasta cierto punto arrinconados, pero seguían teniendo fuerza. Entonces viene este antecedente del Plan de Iguala y después, ya en la parte final, hacia 1821, la parte final en general, porque hay que acordarnos que en Veracruz, en realidad, la lucha sigue hasta 1825. Pero digamos, en 1821 es cuando llega el que iba a ser el último capitán general y jefe político de la Nueva España, O'Donoju, y él se da cuenta en qué contexto llega. Llega sin fuerzas importantes desde el punto de vista militar, ya tenía cierto conocimiento de cómo estaba la situación, pero al llegar aquí, pues se da cuenta que pues, prácticamente en ese momento quedaban solamente algunos puntos controlados por los españoles, que, como él dijo, la independencia prácticamente ya estaba dada, solamente había que acordarla o firmarla. Obviamente, algunos de estos grupos estaban en contra de eso, porque ellos decían, ¿cómo un capitán general, un jefe político, va a entregar la independencia de la Nueva España cuando incluso la corona no le había dado autorización de eso? Entonces él se da cuenta que no hay de otra, ¿no? Llega a una serie de acuerdos con Santana, con Iturbide y otros jefes militares, y decide, después de estar unos días ahí en el puerto, firmar estos acuerdos que fueron conocidos como los Tratados de Córdoba, que en realidad es un tratado, no tratados, pero así se les llaman, los Tratados de Córdoba. Y bueno, se escoge la ciudad de Córdoba muy probablemente por la seguridad que tenía. Ya digamos, Córdoba estaba controlada por los insurgentes. Previamente, en mayo, había tenido lugar una batalla muy importante en donde se había logrado derrotar a los españoles. Y entonces, yo creo que ese fue un elemento importante para decir que fuera en Córdoba, ¿no? Doctor Ricardo Corzo, para cerrar, porque se nos está terminando ya el programa, brevemente, si nos pudiera comentar, ya con la firma de los Tratados de Córdoba, para que también el público tenga una idea más de cierre de las implicaciones de todo esto, ¿cuáles son las reacciones hacia el exterior sobre los Tratados de Córdoba? La firma de estos tratados, bueno, que ponen fin... Directamente sobre los tratados, no, pero sí ya sobre... La primera monarquía con Iturbide. Lo más significativo es la pérdida de Centroamérica. Centroamérica se separa. Solamente va a haber una renegociación con la Capitanía de Guatemala, pero en particular Chiapas, que se anexa posteriormente. La otra es una situación visual que en el 1822 se visualiza ante la crisis que hay un endeudamiento para salvar la situación con Inglaterra y que se ahondará. Entonces yo creo que, digamos, estas serían una de las situaciones que más mueven, independientemente del viraje que se va a tener con la Constitución ya de 1824. Entonces estas primeras dos cosas son básicas, pero lo más, digamos, visto a... en el proceso histórico mexicano, es que tanto en el Plan de Iguala como en los Tratados de Córdoba, la corporación religiosa había quedado sin tocar. No se había tocado tampoco al aparato administrativo y burocrático, salvo que se le acusara de no acatar las disposiciones de la independencia o de los tratados o ya del Imperio mexicano. Entonces, quedaron las
valga la expresión, quedaron los elementos para que continuara lo que va a ser una parte del siglo XIX en conflicto, con bélico incluso, pero ese reacomodo, que vuelvo a insistir, ese reacomodo que parece que todavía tenemos resabios. No quiero ver que 200 años son nada, son mucho, pero hoy en día México se debate también en una situación de tensión, de gobernanza y gobernabilidad. Claro, porque finalmente para eso sirve la historia, para repensar el presente. Así es. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo en la televisión es breve, así que hemos llegado al final de esta mesa. Les agradezco mucho su participación y los invitamos a que sigan esta serie de programas que está realmente muy interesante. Muchas gracias.